Ahí sí. Ok, ahora sí. Entonces, good afternoon, kids. How are you doing? Prendan sus camaritas. Recuerden las cámaras prendidas para poder verlos. Ese es el propósito de estas videollamadas, ya de estas conferencias, que puedan encender sus cámaras. No importa si están en pijama, ¿ya? Idealmente no, pero no importa si están en pijama. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Muy bien, ahí está la Vale. Ya chicos, ahora sí, entonces, vamos a comenzar este módulo number 6, ¿ya? Estamos ya en noviembre, entonces pasó el año así, pero volando. Flying. So now we are going to start the module number 6, ¿ya? Y yo les voy a compartir pantalla para que comencemos. Antes, eso sí, les quiero preguntar de qué se trató el módulo anterior. ¿Qué estábamos viendo? ¿Se acuerdan? ¿No tuvimos clases en 2 semanas? ¿APP? ¿En 2 semanas fueron, cierto? Que no tuvimos clases. 2 semanas. Entonces, ¿qué recuerdan ustedes de lo que estábamos viendo anteriormente? Ahí les dejo la oportunidad para que puedan abrir su micrófono y hablar. What were we talking about? Lugares y viajes. Travels, ya. ¿Qué más había en eso de travels? Tengo aquí la Martina, tengo a... ¿Conversación? What? ¿Conversación? Ya. ¿Qué más? Hay varios que pueden responder también. ¿Qué más, chicos? Ya voy a tener que empezar a preguntar, yo a seleccionar quién va a contestar, ¿ok? Entonces, ¿Habitat? Habitat, ya. Vimos hábitat, vimos los lugares, ¿cierto? Particularmente lugares para viajar, travel, ¿ya? Travel places. Y la, the task of the past module, la tarea del módulo pasado, consists on writing a WhatsApp, a sort of letter. Do you remember, se acuerdan, escribir un WhatsApp o una carta que ustedes tenían que completar con un modelo que yo les di? Ya me han llegado muchos, ¿ya? Y están súper. Así que, muy bien. The idea was that you described to a classmate of you, que ustedes describieran algún classmate, algún compañero suyo, algún viaje que habían tenido, incluyendo the means of transport. ¿Qué significa means of transport? Medios de transporte. El medio de transporte que sí usaron, ¿cierto? Para ir. How long does it take? ¿Qué significa how long does it take? How long does it take? Agustina, Ajras, ¿estás ahí? Agustina, ¿qué pasó? ¿Se acuerda qué quería decir how long? Habían 3 preguntas que nosotros usábamos. Una de ellas era how long. ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Excelente. How long does it take? ¿Cuánto tiempo toma llegar de un lugar a otro? ¿Ya? También decía en la carta, I went with my... Y usted tenía que escribir con quién fueron. Algunos de ustedes decían my parents, otros decían my mom and sister, my brother, etc. ¿Ok? So, that was the past module. Ese fue el módulo pasado. Y... Usually, usualmente, nosotros we travel and we get together with our families, we meet our families, nos juntamos con nuestras familias in special occasions, ¿ya? En ocasiones especiales, como para celebrar. Hay una compañera nos decía que for Halloween, right? She went to Los Vilos. Ella fue a Los Vilos para Halloween. ¿Ya? Entonces, today we are going to talk about festivities. Hoy día vamos a hablar acerca de las festividades. ¿Cuáles festividades ustedes conocen? In English, of course. Christmas. Christmas. Excellent. Vicente Gelves, ¿está por ahí? Está conectado, tío. Vicente. Vicente. No tenemos un Vicente en el curso. Profe, ¿me puede repetir la respuesta que no escuché porque están trabajando aquí cerca de la casa de mi abuela? ¿Cuál? La pregunta. La pregunta. Which festivities do you know? ¿Qué festividades ustedes conocen? Y estoy esperando que Vicente Gelbe me conteste alguna. Creo que es Benjamín Gelbes. Benja Gelbes, lo siento. Y a lo mejor por eso no contesta. Ahora sí, invoco a Benjamín Gelbes. Pero está conectado, tío. ¡Benja! Sí. Ya, chiquillos, la idea Benjamín. Es que si ustedes se conectan, ya, es que participen. Ese es el propósito de esto, ya, que ustedes se conecten y participen, ya. Por último, si me diga, no sé, tío, pero escuchar una respuesta, tío. No sí, quedarse callado. La interacción. Tío, que fui al baño. Ya, llegó entonces. Ahora sí, le repito la pregunta. ¿Alguna festividad que usted conozca? ¿En English? ¿Cómo actividades? Festividades. ¿Alguna fiesta nacional, cierto? O internacional que usted conozca. Navidad. Navidad, right. Christmas. Very good. That's it. Eso era, ¿ya? Valentín. Halloween, right? Valentine. Muy bien, excellent. Entonces, ahora sí voy a comenzar con mi presentación. Sofi, ¿estás ahí? Sofi Yáñez. Sofía, ¿está conectada, tío? Sofía Yáñez. Ya. A lo mejor no está. Ok, me avisan cuando se vea, ¿ya? Tío. A mí ya se me ve. Ahora se dio. ¿Sí se ve?
¿Se ve la pantalla completa o no? Sí, sí, tío. Ok, sí. Excelente. Sí, tío. Muchas gracias. Entonces, comenzamos, ¿cierto? El módulo 6, module number 6, is called Let's Celebrate. Vamos a celebrar. Tengo que pegar esto. Ahí está. Ahí está, tío. Entonces, ¿viene el objetivo, no? Sí. ¿Sí? Ya. Yeah. The objective of this lesson, particularly, is that you express your opinion about a topic of the unit. Ya, la idea es que ustedes puedan expresar su opinión. Ese es por qué yo les pregunto y les digo, están ahí, ¿ya? Para que ustedes se expresen, para que ustedes interactúen acá en la clase. Y den su opinión, ¿cierto? Acerca de algún tema de este módulo relacionado con viaje, lugar, medio de transporte. Y ahora incluimos, ¿cierto? Festividades, incluyendo expresiones como I like, I don't like. ¿Se acuerdan ustedes qué significa like and don't like? Yo me imagino que me gusta, no me gusta. Very good. Entonces, that is the purpose of this lesson. Ese es el propósito de esta clase, que ustedes puedan expresarse. ¿Ok? Y vamos a comenzar con las festividades. Ahí. Y vamos a comenzar con esta. New Year's Eve. ¿Cuál será New Year's Eve? Año Nuevo. Año Nuevo, ¿cierto? Víspera de Año Nuevo. And it is on 31st December. ¿Ya? 31st. ¿Qué será este 31st? ¿Por qué el 31 tendrá ahí una S y una T? ¿Por qué no digo 31 nomás? ¿Por qué creen ustedes? Porque se celebra en ambos días, algo así. Ya. Cuando yo pongo, cuando ustedes ven el número y lo ven con unas letritas, significa que está diciendo el 31. Ya, en lugar de 31, estoy diciendo el 31 día de. ¿Cuál sería en este caso? 30, diciembre. ¿Cierto? 31, 31. On December. ¿Ya? De diciembre. Y le puse el guión también ahí al first, que sería, ¿qué día? First. Primero en enero. First and January. Exacto. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la fecha. 31st December and 1st January. ¿Qué más pasa en the New Year's Eve? Aquí yo puse, there are fireworks displays. ¿Qué son los fireworks displays? Fuegos artificiales. Los que aparecen ahí en la imagen. ¿Qué cosa? Fuegos artificiales. Fuegos artificiales, ¿cierto? Exhibición de fuegos artificiales. El año pasado creo que en Quillota no hubo, ¿cierto? No hubo fuegos artificiales. No, tío. No. Y este año... Parece que tampoco. No. ¿Ya? Pero usually, y a lo largo de todos los países, all countries, and here in Chile too, we have firework displays. Tenemos despliegues o muestras, ¿cierto? De fuegos artificiales. Do you like fireworks? ¿Le gustan los fireworks o no? Sí. ¿Alguno les da susto? Me gusta el calete. ¿Le gustan, cierto? Oye, and the one of you that have dogs, los que ustedes, aquellos que tienen perros, ¿cómo lo hacen con los perritos cuando hay fireworks displays? El perro se esconde debajo de mi cama. Los perros se vuelven locos, ¿cierto? They start running all over the place, empiezan a correr por todos los lugares. Sufren, sufren. Mi perro solo los mira. Ah, sí. He's a brave dog. Es un perro valiente. Very good. ¿Y qué más pasa en New Year's Eve? Aquí dice, people have dinner with family and friends. ¿Qué quiere decir eso?
Que la gente cena con amigos y familia. Have dinner, right? ¿Cierto? Cena con familia y con amigos. A veces solo con familia, a veces solo con amigos, ¿cierto? Pero la idea es pasar un tiempo juntos. Y ahí como está Santiago, estaba dancing, people dance, right o no? La típica está la un año más. El tío ya se la sabe de memoria. Le escucho acá, le estoy esperando. People dance, ¿cierto? La gente baila. And people have parties. La gente tiene. ¿Qué son las parties? Fiestas. Las fiestas. Parties. Right? Y at 12 a.m. ya, o at midnight, a la medianoche, everybody hugs one another. A la medianoche, at midnight, everybody hugs one another. Todos se abrazan. ¿Cierto? Eso es lo que pasa. No sé cómo irá a ser este año, porque como no nos podemos abrazar, ¿cierto? Ni siquiera dar la mano. De lejos, quizá. Necesitamos gritar Jumanji para que se acabe el juego este año. ¿Cómo? Cuando sea año nuevo, sea la 12, tenemos que gritar Jumanji. Todos. Claro, o nos podemos cubrir con esos trajes. Con esos trajes plásticos. Eso, sí, y decimos abrazo. Tío, con abrazos virtuales. Abrazos virtuales también, ¿cierto? O sea, aquí está diciendo con traje de astronauta. Exacto. Entonces, this one is New Year's Eve. ¿Hay alguien que no le guste New Year's Eve? Que diga, no, that's not for me. Eso no es para mí. Mucho show, mucho escándalo. Too much noise, mucho ruido. ¿A alguien no le gusta New Year's Eve? ¿No? Everybody likes it. Excellent. The next one is Easter. Easter. What is Easter? ¿Qué es Easter? La Pascua. La Pascua, ¿cierto? Celebramos Passover, la Pascua de Resurrección. Y people, yeah, like we, eat delicious chocolate eggs. ¿Qué son los chocolate eggs? Chocolate. Los huevitos de chocolate, ¿verdad? Right? Comemos chocolate eggs de todos los tamaños, ¿cierto? De todos los sabores, chocolate blanco, chocolate negro, todos ellos, ¿ya? Y acá nos dice que these chocolate eggs are left, son dejados, by the Easter rabbit. That's right, ¿cierto? Son dejados por un conejo. Por el conejito de Pascua. Por su casa pasa el conejito de Pascua, ¿no? Sí. Yes or no? Yes. Sí, tío. Todavía. And qué bueno. Sí, pero no lo puedo. And the rabbit hides the chocolate eggs. ¿Los esconde o no? Hides. Sí, pues tío, por tío, supuesto. A mí mi papá los esconde. Ah, no, en mi caso es the rabbit, not my dad. The rabbit. Pero los esconde. Hay gente que no los esconde, que los deja así como encima en la bolsa. No, la gracia es esconderlos, pues tío. Yeah. A poder buscarlos. And when is when do we celebrate Easter? ¿Cuándo? En abril. April. In April. ¿Ya? Yeah. ¿Alguien sabe en qué día particularmente? ¿En qué fecha? ¿O eso cambia? Creo. ¿O no? ¿Sí? Yo creo que el 16 de abril. The 16th. Cambia. The 16th, ¿ya? Ay, no me acuerdo. Es como es la segunda semana, right? Es la segunda semana de April, siempre.
Por eso no hay una fecha definida, porque lo hacen en the weekend, el fin de semana. Very good. Y también en la televisión dan muchas películas, ¿cierto? Relacionadas con Easter. Lots of them, all day. Al menos era así cuando yo era chico. Next one, National Day. National Day is very good. La nacionalidad. 18th September. Mira, 18th, no digo 18 solamente como 18, sino que digo 18th September. ¿Ya? ¿Y qué pasa en that National Day? People, it's empanadas. Empanadas, right? Choripanes. Mote con huesillo. And what else do people eat? ¿Qué más come la gente? Anticucho. Ya, anticuchos. Asado. Mote con huesillo. Mote con huesillo. Ya está ahí. ¿Qué más? Terremoto, tío. Pucha, tía. Ya me salió ya con sus cosas. Sí, muy fome. Estaban diciendo cosas muy drink, fome. Tipo, drink terremotos, right? Earthquake. Ponche. Ponche. Quicha. Pastel de choclo. Sí, también. Pastel de choclo. Mira. Costillar. Oh, humitas. Humitas. Ya, ¿y qué más pasa en ese día? People dance cueca. La gente baila cueca. Es como lo más generalizado, ¿cierto? Pero también hay otros bailes que se hacen. Por ejemplo, hay trotes también, right? People dance cumbia. Mm-hmm. That's right. People go to fondas. ¿Ustedes van a la fonda o no? No, yo soy del patio porque no conozco eso. La gente. ¿Qué cosa? Que hay bailes del sur, del norte, del centro. Sí. And people go to fondas and people have parties. Sophie? ¿Quiere decir algo? No puse sin querer. Ah, ya. Apareció Sofi. ¿Eh? Está ahí. Ahí apareció, pues, tío, ¿ves? Sí estaba. Sí, que no se escuchaba. Ah, ya. Me voy a poner audífonos porque mis perritas están ladrando. Ok, entonces, let's go on. Vamos a continuar. People go to fondas, como les decía, and people have parties. Y las fondas son a sort of una especie de party, right? Son una especie de fiesta. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Sí, tío. Sí, tío. Now we arrived to Halloween, que pasó, ¿cierto?, de last weekend. Halloween. ¿Y cuándo se celebra Halloween? 31st October. October, right? ¿Y qué pasa that day? People wear costumes. ¿Qué son los costumes? Disfraces. Disfraces, right? Or dress up, se viste like monsters. Witches. ¿Cuáles son las witches? Brujas. Las brujas. Elves. ¿Qué profe. Son las elves? What? Yo este año igual me disfracé para Halloween. ¿Y de qué? De René Higuita. Vi una peluca aquí y me la puse. ¿De qué? De René Higuita. Era un arquero colombiano. Que tenía pelo. Era súper. Tenía caliente pelo. Y me puse una peluca que había aquí. Excellent. Very good. Elves, the elfos, ¿cierto? Werewolves. ¿Qué son los werewolves?
En singular, werewolf. Hombres lobos. Excelente. Muy bien. Skeletons. ¿Qué son los skeletons? Esqueletos. 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 Y etcétera. Ahora ustedes me van a decir de qué se disfrazaron. Si es que se disfrazaron o de qué se han disfrazado en Halloween. Leo ya nos dijo que se disfrazó de ese futbolista. Arquero, perdón. Yo de mí. Lanita se disfrazó de ella misma. Sí. Y asustó, ¿no? No, porque me quemé casita. Ya. Yeah. ¿Qué otro tipo de disfraces hay, chiquillos? ¿Qué otro sort of costumes? Unicornio. Unicorn, right? What else? ¿Qué más? Zombie. Zombie, very good. Es lo más fácil, ¿cierto? Uno se pone así como ropa media fea que tenga en la casa y se pinta. Tío, Izzy Sepúlveda se disfrazó de Harry Potter, dice. Oye, oh, buena. ¿Con la capita y todo? Yo supongo. Aquí puse, me disfrazé de. ¿Me regalan eso? ¿No me regalan eso? Harry Potter. Muy bien. And what else? Kids go trick or treating to receive candies. Mira, kids, los niños, o people, ya vamos a decir people para que no sea tan. Porque no solo los niños, sino que hay adultos que también son muy dulces. Go trick or treating. ¿Qué significa go trick or treating? Go trick or treating. ¿Qué es lo que hacen cuando pasan por las casas? Piden dulce o truco. Dulce o truco, ¿cierto? Parece que a muchos niños se les olvidó eso. Porque pasaban por mi casa y decían aló. Y nada más. Ni siquiera no se esforzaban por lo más. Ya, tía. Tío, pero ¿pasaron muchos niños por tu casa con adultos también o no? Sí. Ah, sí. Ya. Pasaron bueno, como tres veces. Ya. Al menos los adultos también podrían como participar y decir las palabras, porque a lo mejor eran niños muy pequeños. Sí, no, y decían aló, ¿no? Tenían que decir dulce o truco. Dulce o truco. Sí. Trick or treating. Eso es el dulce truco. ¿Ya? ¿Y para qué lo hacen? Exacto. ¿Y para qué lo hacen? To receive, para recibir. ¿Qué cosa? Candies. Dulces. ¿A ustedes les gustan los dulces o no? ¿O hay alguien que no le gustan los dulces? Prefiero más los chocolates, aunque son ricos dulces. Ah, ya. Yeah. ¿Y qué más? People have parties. También hay gente que tiene fiestas, ¿cierto? Fiestas de Halloween, fiestas donde van todos disfrazados, right? Y also people decorate. Decorate. ¿Qué querrá decir decorate? Decorar. Decorar, muy bien. Decorate their homes, sus casas. Aquí le puse with pumpkins. Siempre se ve en las películas, en todas las series, que la gente decora particularmente Norteamérica, ¿cierto? Sus casas con pumpkins, calabazas, ¿cierto? Que las abren por arriba y les hacen estas formas con un cuchillo, estas caras. Sí, primero se les saca el relleno. Se les saca el relleno, exacto. Y puede quedar para hacerse VIP. Entonces, people decorate their homes with pumpkins y otras scary things. ¿Qué serán scary things? Scary. O sea, que dan miedo. Cosas aterradoras. Scary es algo aterrador. Scary things. Cuelgan telarañas, ¿cierto? Ponen todo tipo de cosas. Ese es Halloween. Entonces, ahora vamos al siguiente. Christmas Eve is my favorite one. ¿Ya? Christmas Eve. De hecho, el otro día fui y había muchos adornos de todo. Yo estaba feliz. I was very happy. This is Christmas Eve. ¿Y es cuándo? ¿Cuándo es? 24 de diciembre. 24th December.
¿Ya? 24 December. ¿Y por qué dice Eve y no Christmas? ¿Por qué creen que dice Eve? Porque dice víspera de Navidad. Muy bien, Izzy. Dice antes víspera. Dice 24. ¿Ya? Porque es la noche buena. Ya, igual que lo que pasa con el año nuevo, el año comienza, ¿cierto?, a las 12. Pero antes de eso es Eve, es la víspera de. Igual que Navidad, ya, Navidad es el 25, 25, ¿ok? Pero el 24, la Nochebuena, es la víspera, Christmas Eve. Entonces, is 24th December, ¿y qué pasa? People give gifts one another. Comemos en todos, comemos en familia. Eso pasa en el 24 de diciembre. ¿Cómo? Que podemos comer en familia, nos reunimos toda la familia. También. Sí, sí. Y comemos. And we have dinner with our families, ¿cierto? Tomamos leche con chocolate, whatever. ¿Ok? Y muchas otras cosas. Ah, se me cambió. Entonces, people give gifts one another. Se dan regalos unos a otros que se dejan under the tree. We have dinner with our family, como decía Anita. And Santa comes to the city, of course. Santa viene a la ciudad. Gifts are put under the Christmas tree. Los regalos son puestos ¿dónde? Under the Christmas tree. A los pies, ¿cierto? Debajito de the Christmas tree. And people decorate, otra vez, their homes, pero esta vez sacan las cosas scary y ponen las cosas de Christmas. Bueno, un viejo pascuero colgando, regalos, ¿cierto? Estas cositas que son como de pino, con nieve, aunque hace mucho calor aquí en Chile, pero ponen con nieve igual. Las luces, tío. Las luces, ¿cierto? Y aquí yo puse también un pesebre en la plaza de Quillota, ¿cierto? Es muy famoso un pesebre grande que se hace. Ya no sé si ustedes lo han alcanzado a ver. Entonces, that is Christmas Eve. Y finally, puse una celebración, puede ser cualquier parte, en cualquier época del año, ¿cierto? Cualquier día. Birthday. Birthday, ¿ya? Que es el cumpleaños. ¿Y qué pasa en ese día? That day we eat delicious birthday cake. ¿Qué es el cake? Pastel. 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 Very pastel. Good. Comemos pastel delicioso, ¿cierto? Para nuestro cumpleaños. We invite friends to our houses. Invitamos amigos. Amigos en la casa. Mira, amigos en la casa, tío. Exacto. Invitamos amigos a nuestras casas. Y mientras más amigos, mejor, porque nos damos regalos. Como decía Kiko. ¿Ya? We receive gifts. Recibimos regalos. ¿Ya? La mayor parte de ellos son chocolates, pero gifts, al fin y al cabo. Y we blow out the candles. Soplamos, ¿cierto? Apagamos las velas. Se supone que pedimos tres deseos y soplamos las velas. ¿Ya? Y la gente nos canta esa canción, people sing that birthday song. Happy birthday to you. That one. And that are the celebrations that we have. Puse algunas solamente, tenemos muchas otras, ¿ya? De hecho, Anita nos nombró Valentine's Day, Mother's Day, Dad's Day, Children's Day. Pues verdad, muchos la madre days. Y el día del padre. Muchos days, ¿ya? Pero puse aquí algunos. Vamos a hacer un exercise, ¿ok? Yo les voy a mostrar unas imágenes, ¿ya? Y ustedes me van a decir el mes. ¿Se acuerdan de los meses? ¿Los meses? Sí. Ok. This one, number one. Tenemos aquí empanadas. Month. September. 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 Excellent. September. Hablen nomás, hablen nomás. Yo lo escucho. September. Next one.
October. 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 Very good. December. 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 January. December. Muy bien, muy bien. December, right? Y January. December. December. Very good. Ya, entonces ahora yo les voy a mostrar unos encabezados, ¿cierto? Con imágenes, y ustedes me van a decir la celebración, ¿ya? No el mes, la celebración. Aquí dice, we eat delicious birthday cake. Birthday. Happy birthday. Happy birthday. Birthday, right? Birthday. Next one. People dress up like monsters. Halloween. 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 Very good. No sé cómo se dice. Next one. People hug one another. New Year. San Valentín. San Valentín, dicen por ahí. ¿Qué más? No entendí. ¿Cuál era? People hug one another. ¿Qué está haciendo ahí la gente en la imagen? Se está abrazando. Hugging, ¿cierto? ¿Cuándo sucede New eso? New Year. New Year's Eve. Muy bien. New Year's. ¿Ya? New Year Eve. New, nuevo, year, año. ¿Ya? Para que no se complique. New Year. People have parties. Party. What? Dije party. La fiesta. Ya, pero fiesta. People have parties. ¿Cuál es la fiesta de esto? ¿Cuándo la gente hace fiestas? New Year. De todo. New Year. ¿Qué más? Uh-huh. Birthday. National Day. Birthday. National Day. ¿Qué otra? Que muchas en casa en Halloween. Las celebraciones. ¿En Halloween? ¿Eh? Año nuevo. English. Pero ahí no están disfrazados porque no sería Halloween. Sí, ya, esta era una trampita que quería poner. Ya, porque en todas, ¿cierto? La gente hace fiestas. Hacemos fiestas para National Day. Para Halloween, para September 18th, de septiembre, ¿cierto? Para los birthdays, New Year's Eve, Baby Tower también. Excellent. And people dance cueca. National Day. Very good. Excellent, kiddos. Ahora voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien, chicos. Ya, entonces, this module is about, ¿qué cosa? Celebration. ¿Ok? About the parties. Ya, la idea es que en las clases posteriores podamos discutir tampoco un poquito sobre cómo hemos vivido estas fiestas durante este año. Ya, porque no ha sido como los otros años, no hemos tenido actos en el colegio, ¿cierto? Nada de esas cosas. Entonces, en las próximas clases también vamos a discutir eso. ¿Ok? So, como les decía anteriormente, hoy día voy a terminar de poner los conceptos ya del módulo 5, el módulo pasado. Y esa sería la clase de hoy, chiquillos. Para que tía, ¿se puede dejar de grabar? Tío Matías. Tío, no hay tarea, o si hay tarea.